¿Qué tal? Qué gusto tenerlos aquí ingobernables. No, gracias. gracias. Y a todos ustedes que están en casa, bienvenidos a estos programas que estamos realizando para conocer las propuestas de los candidatos también. Se vienen las elecciones, pero recordarles que esto es una iniciativa, una colaboración que hace ingobernables con FES y LIS Ecuador. Maravillosa esta iniciativa porque no solo queremos conocer los planes de gobierno, sino también hablar de temas que nos competen. El 20 de agosto usted no solo va a votar por presidente, asambleístas, Chocó Andino en caso de Quito, sino que también le van a dar una papeleta donde va a decidir si sí o no al. Y Asuní. Todo eso se lo vamos a explicar ahora en este programa especial, porque luego de 10 años de batallas jurídicas con el Estado ecuatoriano, una consulta popular decidirá si se queda bajo tierra el crudo en una zona del área protegida más grande del país. Así que comenzamos, ¿estamos listos? Listo, sí. vamos allá. Porque este tema es, eh, como diríamos en mi tierra, candente también, candela, ¿no? Uh -huh. el, el, el tema del Yasuní. Uno, porque a veces no se entiende, eh, eh, otro, porque la conciencia eh, medioambiental tampoco está muy fija, bueno, en los jóvenes tal vez sí pero hemos pasado por muchos procesos políticos que también han desvirtuado estas ideas. ¿no? estamos con Fernando Muñoz, historiador y sociólogo político integrante del colectivo Ya Unidos y Alejandra Santillana, socióloga y directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y parte del colectivo Ya Unidos. Primero, otra vez agradecerles. Una larga batalla, decía yo eh, en la intro, son 10 años de batalla. ¿Cómo comienza esto para dar por, al menos un contexto para aquellos que recién, digamos, están conociendo qué pasa con el Yasuní? Bueno, tal vez Alondra eh, es una, una, una batalla larga, efectivamente. Sí. Decimos 10 años a lo que hemos llegado a la consulta, pero la lucha por el Yasuní tiene más de 30 años, ¿no? Sí. La idea de dejar el petróleo bajo tierra, por ejemplo, es algo que comienza a pensarse a finales de los 80, y es una iniciativa de la sociedad civil que finalmente es adoptada durante el gobierno de la Revolución Ciudadana para crear este fideicomiso, ¿no? Para decir, bueno, vamos a dejar... El petróleo bajo tierra eh, y esperamos compensaciones de la comunidad internacional. Uh -huh. Al final, eh, no se logran los resultados que se estaban esperando y el, y el presidente de entonces decide poner fin a la iniciativa Yasunitetel. El 15, el 15, de, agosto. Agosto. No 15 de agosto. El primer párrafo que tengo es el 15 de agosto. Totalmente. Yo me acuerdo de ese momento, estaba ahí parado en la Plaza Grande. Mm. Tenía. 22 años, ¿Ya? 21 años, 21 años, y estamos como a la expectativa de lo que vaya a decir el presidente. Había claro. unas pantallas a los dos lados y claro, las palabras eran el mundo nos ha fallado, vamos a comenzar la explotación. ¿no? ¿Por qué decía el mundo nos ha fallado? ¿Cuál Por, era la justificación ahí? Porque lo, lo que se decía es que finalmente lo que se, logra, lo que se buscaba eh, recaudar no se había logrado en los años de la iniciativa Yasunitete, que comenzó en el 2008 y termina en el 2000, 2013. Entonces era como... Se ha dado este tiempo, se ha intentado y el mundo no ha respondido, por lo tanto, nosotros no podemos quedarnos sentados sobre este saco de oro. Claro. El desarrollo del país está en juego, vamos a explotar el gas. El proyecto, o sea, eh, se trataba de este proyecto que buscaba mantener bajo tierra el petróleo existente en el bloco, bloque 43, Exacto. ¿verdad? Que es... Por el que estamos también aquí ahora conversando, ¿cierto? Así es, así es. Entonces, justo porque estaba leyendo algunos medios de comunicación y el primer párrafo del país decía: el 15 de agosto de 2013, hacia las 20 horas, el presidente Rafael Correa anunciaba la, la cancelación de esta iniciativa. A partir de ahí, ¿cuál fue el sentir eh, de ustedes como jóvenes, de ustedes como Yasunidos, de ustedes quienes estaban también eh, defendiendo esta iniciativa? Bueno, yo creo que, que, digamos, fue de profunda tristeza. Yo recuerdo también haber estado en la Plaza Grande y haber llorado con esta decisión, ¿Sí? porque, como dice Fernando, es una es una larga trayectoria de los pueblos y nacionalidades, sobre todo que han luchado en contra de la presencia de las empresas transnacionales en territorios donde hay petróleo, ¿no? Uh -huh. eh, como bien decía Fernando, son los años 80, nosotros. Que justo estudiamos el mismo periodo en nuestras tesis, yo en la del doctoral y el, en la maestría, nosotros veíamos cómo los años 80 son ese momento en donde las primeras movilizaciones en contra de la Texaco se ocurren, uh -huh. ¿no es cierto? En donde el movimiento indígena en ese momento, ¿no? el y todavía no estaba la Conalle formada, uh -huh. eh, pero estos son los inicios de los 80, salen a protestar por ya eh, eh, la presencia de Texaco, tanto por ser una empresa norteamericana, digamos, que eh, eh, digamos, en ese rato había toda una narrativa mucho más antiimperialista. Sí. Eh, pero al mismo tiempo por los efectos que ya comienzan a haber del tema petrolero, no. Entonces, digamos en ese momento yo sentía como esta cosa, esta sensación que ahora la siento pero de manera diferente. Digamos en ese momento era una tristeza, pero sentir como que la historia te estaba diciendo algo y estaba demasiado, demasiado fuerte, demasiado duro todo eso. Pero creo y eso es parte de lo que es, este, es el Ecuador, no. Uh -huh. Somos un país que a pesar de que nos dan duro y a pesar de que hay cosas que no siempre salen como nosotros esperamos, el pueblo suele organizarse y reorganizarse y vuelve a construir de alguna manera esperanza. Y eh, poco tiempo después la idea fue: bueno, tenemos una gran constitución. La constitución del 2008 fue uno de los logros, digamos, de distintas fuerzas políticas eh, y fue un nuevo pacto para el país, ¿no? Una nueva, una nueva relación en donde estábamos todos, todas, todes. En ese rato no había lenguaje inclusivo, pero incluidos, digamos, este, en esa nueva relación social mucho más justa. Y, uno de esos elementos fue la democracia directa. ¿no? Una de las cosas que se establece en la Constitución del 2008 es la democracia directa como un mecanismo del pueblo para eh, convocar a una consulta popular, ¿no es cierto? Y que no sea solamente prerrogativa del presidente o de alguna otra fuerza como habíamos estado acostumbrados, ¿no? Entonces, el 2008 abre esta posibilidad democrática y yo creo que en ese momento, ¿no es cierto?, frente al tema Yasuní, un montón de organizaciones de distinta índole, jóvenes, feministas, barrios, estudiantes, y de todo tipo, digamos, del mismo movimiento indígena, se junta en una idea de, bueno,. Utilicemos la constitución ¿no? este, y usemos esa, ese mecanismo de democracia directa, convoquemos a una consulta popular. Y comienza la recolección de las que terminan siendo 757 mil firmas que recolectamos en seis meses ¿no? y que recolectó todo el mundo, no solamente Yasunidos, toda la gente que creía que esto era, eh, sobre todo, importante preguntarle al país, uh -huh. que es lo mismo que estamos viendo ahora. Es como, no es una decisión que nosotros tomamos como Yasunidos, es una decisión que tiene que recaer en el pueblo ecuatoriano. Y ahí a partir de eso empezamos con una larga lucha, ¿no es cierto? Porque, como tú bien decías, el Estado ecuatoriano nos ha dado la espalda varias veces en uh -huh. los distintos gobiernos y una de esas cosas fue negarnos la consulta a pesar de las firmas por una serie de argumentos eh, de forma. Eh, ¿Esto ¿Y cómo fue? Hacia el 2014, 2014. ajá, uh -huh. nos negaron la, la, la consulta, que fue eh, también otro momento de mucha frustración. Uh -huh. pero ya Pues la persistencia. Así que 10 sí, años está, más tarde, aquí estamos con el Tres horitos después. Eh, pero, y ahora decía que voy a hacer un poco en esta entrevista, tratar de ser como el abogado del diablo de alguna forma para poder contrastar, ¿no? Porque. No estamos en un debate y además, eh, aparte de ingobernables y parte mía, estoy a favor de, de la protección del Yasuní, pero sí quiero entender muchas cosas y ponerme del lado de las uh -huh. personas que tienen muchas dudas. Y te pregunto, Fernando, ¿por qué defender el Yasuní si no lo conozco? ¿Por qué defender el Yasuní si eh, el petróleo nos ha traído tantas riquezas y tantas bondades para el país? Bueno, eh, yo te diría, a Alondra, en 10 años de la lucha en la que he estado en esto, yo tampoco conozco el Yasuní. Por ejemplo, hay unos compañeros que sí conocen. Yo no he puesto un pie en el Yasuní, lo conozco por fotografías, por lo que me cuentan mis, mis amigos, mis amigas, ¿no? Y yo digo, no es necesario conocer un lugar para defenderlo y por qué. ¿No? Uh -huh. Para nosotros el Yasuní no es solo el lugar, el bloque 43 del Parque Nacional, ¿no? Uh -huh. Es un símbolo también, ¿no? Porque uno puede encontrar en la articulación que se armó para la recolección de firmas, y lo vemos ahora en la campaña también, o sea, la gente que está dispuesta a lucharse en la campaña, los yasuní están en cada lugar del país. ¿ya? Sí. Y son estas cosas que merecen la pena ser defendidas, ¿no? En específico del yasuní, ¿por qué defenderlo? Porque es la zona más megabiodiversa del planeta por metro cuadrado. O sea, encontramos mayor número de especies, que, en, en, por ejemplo, vegetales, que en Estados Unidos y Canadá juntos, en el yasuní, por ejemplo. Encontramos además, es la zona donde viven los dos últimos pueblos en aislamiento voluntario del Ecuador, los Tagaere y los Taromenane. Además, es un espacio donde se, se podemos ver, eh, y es curioso, eso es algo lo que yo me enteré recientemente, imagínate que era un refugio del Pleistoceno, o sea, la última edad del hielo, así como en la película, todo estaba congelado y el Yasuni no, y por eso encontramos en el Yasuni esa cantidad de vida, ¿no? sí, Claro. Entonces decirle si sí, al Yasuni no es solo proteger esta vida concreta, digamos, las plantas, los animales, yo siempre digo, defender el capibara que nos aparece cada rato en TikTok, no es solo defender eso, ¿no? No, no. Montón, 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 montón. Yo por eso insisto que en la campaña hay que hacer algo con capibara, porque el capibara es lo máximo, y hay capibaras en el Yasuni, ya. pero no es solo defender esa vida, ni la vida de los pueblos en aislamiento voluntario que tienen el derecho de vivir como desean vivir, uh -huh. sino también es la posibilidad de que como ecuatorianos nos pensemos del futuro. Porque, spoiler alert, uh -huh. Alondra, el, el futuro del petróleo se acabó. Tenemos 7,4 años de petróleo antes de que el Ecuador empiece, deje de ser un país exportador de petróleo. Para que comience a ser un país importador de petróleo. Y eso solo pasa en Ecuador o está pasando en el mundo entero? En general se está declinando, o sea, las, las economías están descarbonizando, o sea, de, están dejando las economías que pues, se producen a partir del petróleo, no, están transitando economías limpias. Pero lo que estamos viendo en el Ecuador específicamente es que toda la producción petrolera del país está declinando. Eso también está pasando en el Yasuni. Entonces mm. la pregunta es, ¿bueno? Explotemos hasta la última gota de petróleo, como dice Guillermo Lazo. Uh -huh. Explotamos y al día siguiente, ¿qué va a pasar? Si claro. el Ecuador se ha dedicado a eso. Ahora, claro. Las claro, del... y que no ha buscado ninguna otra alternativa, alternativa. por si acaso. O sea. Exacto. Además, porque ahora el, el, el petróleo ya no representa lo que representaba hace 30 años, claro. ¿no? que era lo único que sostenía. La economía ahora está un poco más diversificada. Decirle sí al Yasuní es también decirle sí al futuro y a pensar cómo construimos desde ahora el futuro, para que no nos llegue en siete años la crisis y entremos a seguramente la peor crisis económica de la historia del Ecuador. Claro, claro. Y ahora eh, recordemos toda esta. Eh... ¿Cómo sería este desfile con el barril de petróleo? O sea, lo que significa... Sí, histórico, Ya, sí. ah, o sea, porque sí, eso... No, no, no sé si ocurrió no, en, no, en otro sí. país, o no, no sé. No sé. O sea, porque, porque esto es... O sea, si, si, si el Gabo o si Gabriel García Márquez hubiera escrito también sobre, sobre Ecuador... Estaríamos incluidos. O Se hubiera sido 200 años de soledad, porque la verdad es que sí es como... Eh, claro, nos reímos ahora, pero es una cosa que es un desfile, mm, es, mm. Es, es una oda también... A el barril de petróleo, lo que significaba y lo que aún creo que significa el tema de que somos y dependemos de petróleo. petróleo. O sea, somos petróleo. para Y todavía se sigue pensando en ese desfile, en ese barril. Y de hecho, un día después de que se dictara el dictamen, el dictamen favorable sobre la consulta del Yasuní, el, el ministro de Energía, Fernando Santos, hablaba de las supuestas pérdidas que incurriría el Estado. Y hablan estos famosos eh, 1.200 millones de dólares. Mm anuales, menos de ingresos en un país que tiene enormes necesidades. Y por eso te hacía esta pregunta un poco sarcástica, ¿no? Y te lo digo a ti, Ale, o sea, ¿vamos a perder tanto dinero? O sea, imagínate con todas las necesidades que tiene el país, preocuparnos ahora por el Yasuní. A ver, yo, yo creo que, eh, digamos, más allá de todo lo que ha planteado Alfer, que estoy totalmente de acuerdo, yo creo que es importante preguntarle a la audiencia, ¿no? ¿Qué les ha dado el petróleo en estos días? Yo, yo le pregunto a la mayoría de la población si tienen agua, si tienen empleo, si tienen seguridad social, si tienen sociedades menos violentas. Lo que hemos visto, eh, digamos, sobre todo a lo largo de estos últimos dos años eh, y terriblemente en estos últimos días, ¿no es cierto? Es, una, es un nivel de crisis del país tan alto, tan grande, ¿no? Teniendo petróleo, sin consulta. ¿no? Exacto. Entonces, eh, si nos ponemos a ver los niveles de pobreza del Ecuador, que eran supuestamente lo que iba a ser resuelto con la extracción del petróleo, esos eran los grandes, ¿no es cierto?, esta idea de sembrar petróleo en el país, ¿no? Sembrar petróleo en el país era parte de, la, de las consignas que se lanzaban hacia los años 70, en el 72 y demás, y era esta propuesta de desarrollo para el país en donde el petróleo iba a resolvernos todos los problemas, nos iba a sacar de su desarrollo, iba a generar sociedades más igualitarias, modernas, y la gente no iba a a ser pobre. Vemos, ¿no es cierto?, este, después de 50 años de extracción petrolera, que el Ecuador sigue siendo un país terriblemente pobre brutalmente desigual, hay una concentración de la riqueza enorme, ¿no? Y además, lo más grave y es que las propias poblaciones y territorios que tienen su actividad extractiva, ¿no? y donde de donde sale el petróleo, son poblaciones que bordean el 60% de la pobreza. Sí. Orellana, Pastas y demás. O preguntémosle a la gente de Esmeraldas, que está viviendo en este momento una situación gravísima por el tema de el crimen organizado tomando este los territorios, pero además la, el derrame del petróleo en hace unos pocos días, ¿no es cierto? que son ahí sí, eso sí son los 1.200. Claro. Ahí sí, eso es verdadero. Claro. Eso sí es verdadero. Es, claro. la, el, es el único dato verdadero de Petroecuador. Y eh, además de eso, tenemos las inundaciones de Esmeraldas hace un mes y uno dice... ¿Y que no hay ser. varios de Esmeraldas que todavía no tienen agua. Que copada. no tienen nada. O no, sea, sí, les no tomaron cantidad. la foto y lo que dicen las organizaciones y la propia población es que el, 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 el gobierno desapareció. Entonces, eh, Esmeraldas tiene una refinería y la refinería nunca les trajo tampoco de desarrollo. Es decir, si vamos viendo en el país las poblaciones que tienen o extracción, petrolera, ¿no es cierto? O que se les prometió que la vida iba a cambiar, en realidad siguen sumidas en la pobreza eh, y nosotros hemos ido entendiendo también que este es un modelo que termina el modelo extractivo petrolero, es un modelo que hoy por hoy eh, eh, subsidia a los sectores más, eh, digamos, empresariales con más eh, con mejores condiciones, digamos, económicas. Y digo esto porque. Y es que... Con la extracción petrolera, el Estado ecuatoriano se acostumbró, digamos, a tener este renta, renta extractiva y renta petrolera y eh, no solo no diversificó claro. su economía, que eso es gravísimo, porque, como dice Fernando, estamos ahora a las puertas, digamos, de una pérdida de las reservas de petróleo y no tenemos un plan. Claro. ¿No es cierto? Este, hay cambio climático, eso es independientemente de lo que diga el señor Lazo o de quien venga. Y es que además lo estamos viviendo, porque me voy a inventar una fecha, pero hace cinco años el tema del cambio climático lo veíamos que, ah, bueno, sí, va a haber eh, eh, el tema de, 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 del, del calor de, del niño, de todo esto, pero lo veíamos como, como algo súper lejano. Y ahora estamos viviendo el calor y hay lugares en Italia, está de, también ahogándose de calor la gente, los turistas, incluso veo fotos que están desmayados en Israel. O sea, todo, todo lo que estamos viviendo ahora, o sea, ya el cambio climático está aquí, o sea, ya lo estamos sintiendo. O sea, es una analogía de como cuando llegó el COVID, que nosotros mm, todavía estábamos pensando, no, eso anda por allá por China. Y ya estaba aquí. aquí, o sea, y el cambio climático nos va a pasar también y nos está pasando la factura. Sí. Eh, con esto de no explotar el bloque 43, el Yasuni puede, sé que no revertirse del todo, pero ¿cuál es el beneficio? En términos de cambio climático para el, para el país? Yo creo que ahí viene la cosa, ¿no? Es un argumento o un contraargumento cuando nosotros decimos eso también es una acción concreta de lucha contra el cambio climático. Uh -huh. eh, nos dicen, pero bueno, principalmente los que más explotan, los que más, los que tienen mayor huella de carbono, no, no somos nosotros, no es del sur global, es del norte global. Y es verdad, uh -huh. ¿no es cierto? Hay una responsabilidad mayor. ¿no? de las personas que se encuentran en estos países que se denominan comúnmente como desarrollados. ¿no? Claro. Eh, y decir, bueno, entonces, ¿por qué ellos no lo hacen y nosotros tenemos que sacrificar el desarrollo? Porque ahí viene la cosa, nosotros tenemos que hacer también nuestra parte, porque el efecto del cambio climático tal vez a nivel global no se va a solucionar porque dejamos en este momento el, el petróleo debajo del, de, del suelo en el Yasuní, ¿no? Claro. Pero sin embargo, lo que sí estamos salvando, por ejemplo, en el caso del Yasuní, son los ciclos de agua que sí nos llegan a nosotros directamente. Uh -huh. Eso lo explicaban la otra vez, no, no somos nosotros los ecologistas, sino <laughs> los científicos que, duros, de ahí sí, de la Universidad de San Francisco, que, que explicaban en un panel la otra vez, que eh, decían, a ver, el agua de Quito, de la que se alimenta Quito, proviene del Yasuni. ¿En qué medida? No, no por la distancia, ¿no? porque uno dice, pero está muy lejos, no llega. Es porque el ciclo del agua, que permite la regeneración por los bosques y todo, hace que de la región amazónica, siendo el corazón de la Amazonía, el Yasuni, la zona más mega biodiversa, el agua que nos llega efectivamente viene de allá. ¿Ya? Entonces, eh, en términos súper concretos, el cambio climático ahorita todavía no lo sentimos, tal vez en el sur de Quito sí lo están sintiendo con los recortes de agua. Claro. ¿no? Porque las fuentes de agua del sur de Quito vienen de otro lugar. Las del norte de Quito, por ejemplo, vienen precisamente de la reserva de, de Papayacta. Claro. Papayacta ni siquiera está en la provincia de Pichincha, nosotros estamos robando el agua al Napo, ¿no? Claro. Y es como que esta zona donde vamos a preservar la naturaleza permite que el ciclo del agua siga. Y además permite, por ejemplo, los ciclos de polinización, que es lo que permite la soberanía alimentaria, es de lo que estamos comiendo. Entonces hay una afectación directa e inmediata. Claro. Efectivamente, no es que... Cerramos el grifo del petróleo y se soluciona el cambio climático. Uh -huh. Pero esto sí va a ser el ejemplo para el mundo de un país que se identificó durante 50 años como el país petrolero. Uh -huh. ¿no? La República Petrolera decide su ciudadanía decirle no al petróleo, dice sí a la vida, o, vota sí al Yasuní. Es un ejemplo para, incluso para sentirse orgulloso. Claro. Nosotros decimos esto y estamos haciendo nuestra parte por el cambio climático. Y es una invitación directa y concreta para que los demás hagan también su parte. Ahora, también dicen, eh, no solo los políticos, sino algunas personas, economistas y, y eh, petroleros, en fin, que eh, el Yasuní igual ya está siendo explotado. O sea, que para qué... Enfatizar en este tema del bloque 43, igual ya está siendo explotado. De hecho, eh, leía que, claro, existen siete bloques petroleros, ustedes me corrigen, pues son los más expertos, ¿no? que se encuentran eh, total o parcialmente dentro del Parque Nacional de Azuní. Y la mayoría han sido explotados desde hace décadas, pero el bloque 43, ¿cuál? ¿Qué es lo específico del bloque 43? ¿Qué pasa con este bloque? Bueno, ahí, eh, sumando a las palabras que decía Fer, yo creo que es una cosa fundamental eh, hacer este enlace de lo que estás planteando justamente con el tema del cambio climático y con la idea de por qué preservar el Yasuní. ¿no? Eh, primero, nosotros estamos planteando, digamos que, vamos a eh, dejar de emitir 400 mill millones de toneladas de CO2 al mundo si es que no explotamos el Yasuni. Eso es una enorme contribución para el cambio climático. ¿no? Eh, y yo ahí quería agregar una cosa. El cambio climático es un fenómeno global, pero es algo que le afecta sobre todo a los más pobres. El cambio climático, o sea, el 1% de la población súper rica, las Kardashian, la gente súper aniñada, que ven claro. yates, que ven avión y tal, ¿no es cierto? Es, eh, digamos, ese 1% que siempre puede tomar un avión e irse, claro. que siempre puede dejar su casa en San Borondón e irse, claro, ¿no es claro. cierto? No, y que eh, mientras las Kardashian toman los aviones están contaminados. Eh, eh, porque... Muchísimo, <laughs> ¿no? Eh, claro. O como el presidente Lazo, claro. ¿cierto? Tiene 144 empresas en paraísos fiscales, puede tranquilamente disponer una de esas. Claro. Pero la población de Esmeralda, la de Guayaquil, la de Manabí, claro. la población más pobre no se puede ir a ningún lado, ni siquiera puede emigrar porque está y tiene un problema de migración interna porque en el país tampoco hay empleo. Entonces lo que estamos viendo es que los efectos del cambio climático, si bien es un fenómeno global, es finalmente un fenómeno que afecta a los sectores más empobrecidos, a los campesinos y campesinas, ¿no? Pero lo afecta, en, por ejemplo, ¿en qué sentido? En eso. Ajá. Perfecto. Este, mira, como decía Fer, la afectación del cambio climático tiene que ver con la subida de temperatura del mar. Y también con la subida de temperatura generalizada, digamos, de las precipitaciones. Sí. Por eso el fenómeno del niño de este año va a ser mucho más fuerte que los otros fenómenos del niño. El Ecuador todavía no ha visto lo que va a ocurrir entre los el el finales de este año y el 2024. Las inundaciones en ciertos sectores, toda la costa, Guayaquil es una de las ciudades que todos los expertos en el mundo dicen que podría desaparecer. Uh. Gran parte de su población, insisto, no es San Borondón, los sectores populares, claro cierto, Montesinaí. El guasmo, claro, todos los sectores claro. viven en, este, en, en un territorio que es pantanoso. Cuando haya, ¿no es cierto?, mucha más agua, digamos, de la que estamos acostumbrados, ¿esa población a dónde se va? O yo claro. me pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que vivimos y la tragedia de Alauzí? De la tragedia de la UCI tiene que ver con el cambio climático los, y obviamente la falta de política pública, que claro. hay que decirlo que en este gobierno es bastante, este, digamos, pecaria. sintomática, precaria. El sistema <laughs> nacional de, de, este, de riesgos fue recortando su presupuesto a la mitad en un claro. contexto de cambio climático, ¿no? Entonces, si tenemos eso y que además en el Ecuador siempre puede pasar, uh -huh. siempre puede pasar que haya una decisión gubernamental de recortes. Uh -huh. o sea, eso es algo que nosotros no podemos controlar lo que sí podemos hacer es evitar que la población más pobre, la del la aluvión de Agasca, la de la Alausí, la de las inundaciones en la costa, de las sequías que ahora estamos viviendo, Loja está llena de sequías, Carchi está con sequías y eso afecta directamente a la soberanía alimentaria, a la producción de alimentos, al desplazamiento es? interno, porque los campesinos si no producen, ¿qué van a hacer? A la claro. pérdida, ¿no es cierto?, de vivienda, de tu propia vida, de pronto te vas a ver inundada y no hay manera de que eso se resuelva, ¿no? Eso eso como un contexto del cambio climático. Y en relación a toda la pregunta que decías sobre el tema del, del bloque 43, ahí también para que el FER nos, nos complemente, ¿no? Pero el bloque 43 tiene esta particularidad de que es el, nosotros decimos es el corazón del Yasuní. Sí. Y es el corazón del Yasuní porque es justamente el corazón que no ha sido explotado. Es el corazón en donde todavía tienes ríos limpios, donde tienes todavía tierra fértil, donde todavía tienes este, eh, fauna y flora y tienes eh, ciclos importantísimos que no han sido interrumpidos. Y fundamentalmente, es el, te el territorio y el hogar de los pueblos tagaer y taromenani. Claro. ¿no? entonces, el bloque 43 es lo que decía el fer. nosotros en este momento, y esa es una invitación para que el país eh, también lo, lo mire de esa manera, estamos intentando cambiar la historia. la historia de un país que ha sido dependiente de la extracción petrolera eh, y que además ya sabe que hacer lo mismo de siempre no nos resuelve nada. este es un momento para poder cambiar lo que se ha hecho y que no nos da resultado, ni para resolver la pobreza, Ajá. ni para resolver el cambio climático ni tampoco para resolver los otros problemas que tiene el Ecuador. Hay, hay mucha información y, y no, no quiero que se me olvide <risa> <risa> ninguna, ninguna partecita porque primero eh, decirle a la gente la, la desconexión también que que tenemos y tampoco podemos darnos palmaditas en la espalda diciendo que los jóvenes estamos totalmente conscientes de lo que está pasando, porque probablemente, y no, probablemente estemos viendo el TikTok de, y, y que salga el animalito. Yo, por ejemplo, veo una cantidad de mapaches, me salen a mí. No sé por qué, pero me encantan los mapaches. Pero a veces estamos muy desconectados, porque, claro, también necesitamos desconectarnos un poco de todo lo que está pasando. Pero lo que tú dices eh, de lo que pasa en Esmeraldas, de lo que pasa en Guayaquil, de lo que pasó en Alausí, lo que pasó aquí mismo en Quito... Muchas veces, como lo vemos en las noticias, hay que pena, ayuda un rato, pero nos olvidamos que podemos seguir ayudando en este sentido. Porque, por ejemplo, en Guayaquil, cuando hay una lluviecita que no es la más fuerte, mm -hmm. no es que se inunda Isla Trinitaria nada más, se inunda no. Urdesa, que supuestamente es, es clase media, ¿no? Entonces se inunda Urdesa, se inunda lo otro, porque también hay poca conciencia de cómo trabajar en, en el tema de las alcantarillas y no demás. Pero claro, en la Isla Trinitaria, por allá, por los guasmos, por todas estas zonas, hay gente que vive con palito todavía de caña al lado así del estero, es, así es, uh -huh. así es. al, que esto te sube y además está lleno de basura, y que te sube y que ya, es y que, que se ha, ha habido casas caídas. Entonces, así eso es. como para, para resumir y que la gente no se olvide de que eso está pasando. Y la pregunta es eh, con respecto a lo del bloque 43. Es el corazón, uh -huh. pero si, si se salva el bloque eh, 43 y se igual se sigue explotando los demás bloques, ¿sigue habiendo un resultado? o eh, por gusto. No, ahí, ahí o justo, le llamamos el corazón del Yasuní porque incluso los estudios que se han hecho, de, ese es del smithsoniano, nuevamente, no es una cosa de los ecologistas hippies, <laughs> o sea, que se dedica a hacer esto y pues, en, dice las cosas que nosotros luego decimos, claro, tiene sentido, ¿no? Claro. Hay unos mapas de concentración de la biodiversidad, que son esos como puntos así como mapas de colores, ¿no? Eh, verde, amarillo y rojo así de más concentración. El lugar donde está más rojo, donde hay la más concentración de anfibios, de mamíferos, claro. de insectos, resulta que es precisamente el Yasuní. Esa parte del Yasuní, ¿ya? el, el bloque 43. El bloque 43. ¿no? Ya. Entonces por eso decimos da lo que merece la pena ser preservado, ser cuidado. Además, es verdad, desde el 2016 empezó la explotación petrolera en el Yasuni, sí. en esta parte del Yasuni, en el bloque 43 ya empezó la explotación petrolera. Sin embargo, eso no significa que no, no haya algo para salvarse. Hay todo para salvarse, hay muchísimo que salvarse ahí. Y es verdad que alrededor lo que están son otros bloques, el bloque 31, el bloque 16, por ejemplo, ¿no? donde uno puede ver los efectos devastadores de años de explotación petrolera, sobre todo en el 16. En el 31 se empezó a explotar al paralelo que el 43, perdón. Entonces ahí hay mucho que salvar precisamente, porque si bien es cierto, todos los ecosistemas están en diálogo, ¿no es cierto? Y, y lo que estaba afectando hace 40, 50 años en, en la explotación en sucumbíos termina afectando a la Amazonía en su conjunto, el cuidado que hacemos de una zona también puede ayudar a regenerar los espacios en su conjunto, ¿no? Claro. Entonces es una zona que vale la pena ser preservada. Yo, yo pongo una analogía, por ejemplo. Pensemos que esta zona en este momento está enferma por la explotación petrolera, Ajá. ¿no es cierto? Pensemos que pasaba en el COVID. Al inicio del COVID había mucha gente que decía, bueno, ya se enfermó, hay que dejar morir. ¿no? ¿Y cuántas personas se dejaron morir precisamente por eso? Pongamos eh, la situación de un familiar enfermo que tiene alguna enfermedad. Uh -huh. Lo dejamos morir. Si está enfermo, es que, ah, es que ya se enfermó. Ya, está, ya le cayó el COVID, lo dejamos morir. Claro, que, que se peleando, claro. Lo salvamos. Y eso es lo que creo que es un argumento que nos sirve para pensar que ahí hay todo para ganar, ¿no? Uh -huh. Es normal, creo yo, que en, en tiempos de crisis, a veces digamos, sobre todo crisis económica y la crisis brutal que ahorita vive el Ecuador, que es una crisis que no se ve alternativas políticas, es como que todo mal, todo mal, que digamos, bueno, estamos a perder dinero. Eh, ya nada, ya está perdido, hagámoslo, ya, ¿qué, qué vamos a hacer? No tenemos claro. nada que perder, tenemos mucho que perder, que es lo que había dicho Ale, por ejemplo, y, todas y, las consecuencias que están ahí. Y justo eh, eh, sofía, sofía, ¿Sofía está bien? Sí, sí, ¿sí? Sofía. Sofía, sofía. Sofía estuvo sofía, sofía con, con nosotros ¿sabes? en sí. Ingobernables, y claro, una clase que, que dio también Ingobernables, donde decía que en el Yasuní también hay eh, cuestiones, por ejemplo, los, los zapitos, las cositas, que permiten, eh, con la tecnología y con todos estos temas, aportar al tema de salud. Sí, o sea que con la investigación se aporta muchísimo al tema de salud y, y que nos puede beneficiar a, a, no solo a Ecuador, o sea, a toda mundo. la región, al mundo entero. El 80% de las investigaciones de las farmacéuticas en el mundo en este momento tienen sus ojos puestos en la Amazonía mm. este, de todos nuestros países. Imagínate, el 80%. Mm. Es decir, que para encontrar vacunas que nos puedan salvar para el día de mañana, para poder este, entender, digamos, e investigar cómo ocurren ciertos fenómenos, requerimos necesariamente de la Amazonía. Y la Amazonía es un lugar de cuidado y de fuente de vida, ¿no? Y, y yo creo que es justo eso lo que tú decías, ¿no? Frente a la lógica... Racionalista, que busca los intereses de las empresas, porque hay que decirlo, no es Petroecuador Petroecuador firma, pero quienes están detrás son las empresas chinas. Sí. Esas son las empresas que se están llevando este, las, las utilidades del petróleo, digamos, de todos esos bloques, ¿no? Eh, y, y como vemos, ¿no es cierto? Aunque Petrocuador insiste en decirnos que ellos tienen tecnología de punta, que todo está maravilloso, el derrame en esmeraldas es claramente el ejemplo de que no tienen nada controlado y que no hay tecnología de punta y que estamos haciendo una afectación claro. brutal al medio ambiente. En lo de Esmeraldas es evidente, pero en la Amazonía, cada, digamos, pasando un día, ocurre un derrame petrolero. Imagínate, pero entonces... Esto, ¿esto yo no...? no. Sí, es, es una cosa, es un, es un dato que, concreto, y una gota de petróleo, escuche bien el público, una gota de petróleo afecta 25 litros de agua. Es decir, que con una gota de petróleo contaminamos el agua. A mí me han dicho en varias entrevistas, no, bueno, pero es que todo lo que tú usas tiene petróleo. Bacán, yo puedo dejar de utilizar plástico, pero yo no puedo dejar de vivir sin agua. ¿No es cierto? Claro. O sea, claro. Ese, es que ese es el tema. Frente a la lógica de las empresas, ¿no es cierto?, transnacionales y sus ganancias, ¿no es cierto?, que no están llegando al pueblo ecuatoriano, nosotros planteamos. El sí al Yasuní, porque queremos cuidar la vida. Claro. La vida, ¿no cierto? En general, esa vida que permite que el resto del mundo este, siga viviendo y que la vida se reproduzca, es lo que está en juego aquí. Nosotros decimos, sí, bacán sus cálculos de barriles de petróleo, que igual lo podemos resolver, porque si en este país los más ricos pagaran sus impuestos, tendríamos resuelto el tema del presupuesto. <laughs> Pero nosotros decimos, bueno, ok, frente a esa lógica, lo que nosotros ponemos en la mitad de esta discusión es el cuidado de la vida. La vida no tiene precio. Y, y otro tema, eh, hablabas del tema de una gotita, uh -huh. pero ¿cómo es el proceso? Porque también eh, he estado un poco leyendo y, y conversando el proceso también del tema del petróleo y todo el, el agua también que se necesita uh -huh. para el petróleo. Es una cosa que también eh, eh, infiere en esto de, de la contaminación, ¿no? O sea, para hacer barril de petróleo se necesitan, no sé cuántas, qué sé yo, barriles o toneladas de agua. También pasa esto, ¿no? Claro, totalmente. Es que uno piensa que es. Que, esta imagen nos han vendido, ¿no? Es como que coges, encontras sí. el petróleo, metes la cosa y sale. Como si fuera una jeringa. Ah, claro, no, sí, sí. De hecho, no. ese, perdona la ignorancia, pero esa es la imagen que siempre nos han claro, vendido y la claro. que tengo no. yo en la mente, claro. Exacto, y no es así, porque la, lo que encuentras, y sobre todo en el Yasuní, porque es un, una calidad de crudo muy mala, ¿no? Es muy ah. pesado, mal valorado en los mercados internacionales. Y el mismo y ministro es, dijo, es una brea, una, brea, es una melcocha. La melcocha. Mismo no, ministro. Lo dice, ¿no? Entonces, es un proceso en el que tú tienes muchísima agua, ¿no? Y lo que necesitas hacer es meter agua a presión también hay agua contaminada que se llama el los, agua de formación. ¿Ya? ¿Ya? Entonces para poder sacar un barril de petróleo necesitas sacar cuántos 14 barriles de agua y qué haces con esos barriles? Ahora dicen claro los técnicos de Petrocuador, antes lo que se hacía era piscinas que son el caso de sucumbíos, las piscinas contaminantes al lado de las de las comunidades. Ahora se reingresa el agua, se reinyecta el agua que cuesta muchísimo también reinyectar eso y, y es agua contaminada sí. es agua contaminada y es una zona la del yasuní llena de lagunas ¿no? uh -huh. donde hay vasos comunicantes que en mala hora, metes mal ahí la reinyección y friegas todo el ecosistema. Claro. Es una zona muy, muy sensible. Y claro, para sacar un barril de petróleo necesitas sacar mucha agua contaminada que tienes que volver a, a reingresar. Y lo que pasa es que poco a poco, y es lo que les decía antes, lo, la producción de, de petróleo está decayendo aceleradamente en el Ecuador, porque estos pozos también son pozos complejos, ¿no? que empiezan a colapsar y resulta que ya no puedes sacar nada, porque se colapsaron a sí mismos. Entonces, es una producción que hasta económicamente no es rentable. Y, y no es rentable, y ahí tenía la pregunta, muchachos, que ustedes me están dando mucho informe, miren como tengo anotado <laughs> para que no se me olvide, pero, pero decías algo, Le, de, de, de que no hay alternativas, o sea, de que no los gobiernos no piensan en alternativas, que solo piensan en el tema de la explotación, del extractivismo, etc. Y claro, y mencionabas el gobierno de Guillermo Lazo, pero también yo estoy pensando en todos los candidatos que tenemos ahora, Tal vez me equivoque, pero no veo, eh, fijo ninguna propuesta que me diga, mira, te voy a dar esta alternativa, o sea, que a los años sí, perdón, tengo que seguir explotando los otros bloques, qué sé yo, pero te voy a dar esta otra alternativa para poder seguir eh, recuperando los 1.200 millones de dólares, etcétera. No lo hay, no está en un plan y es como que lo único que ven es la explotación petrolera, como que eso ya está, después de siete años, cuando todo se acabe, siete, diez años, cuando todo se acabe. Ecuador, entonces, ¿qué queda? ¿Pedirle prestado? ¿Más deuda? ¿Más qué? Sí, básicamente es eso. O sea, yo creo que ahí, y has dado eh, justo ahí en el clavo, a uh mí -huh. me parece que la consulta por el Yasuní es la consulta para imaginarnos otro mundo y otro modelo. Yeah. Un modelo más justo, un modelo más igualitario con los territorios y un modelo que deje de subvencionar a la gente más rica de este país, que se ha acostumbrado a no pagar impuestos, sí. a vivir, digamos, de la renta extractiva, a no invertir. Nuestras élites no, no invierten nada. O sea, básicamente tienen un Estado que les subsidia todo porque les encanta ser presidentes a los banqueros. Bueno, y es para ellos. No es no cierto, no. exacto. Entonces, esa lógica, digamos, rentista que tanto mal le ha hecho al Ecuador es la lógica que nosotros creemos que ahorita, en este momento, tiene que estar en debate. Nosotros estamos planteando una consulta, y un sí al Yasuní para imaginarnos otro Ecuador. En medio de esta debacle, de esta enorme crisis, de esta desesperanza, para nosotros la posibilidad de imaginarnos un Ecuador en donde eh, la gente que sale a trabajar todos los días y que se saque el aire para llevar, eh, digamos, este pan a su casa, los campesinos y campesinas que alimentan en este país, los pueblos y nacionalidades que defienden los territorios, los estudiantes que quieren un mejor mañana, las mujeres que sostenemos la vida con nuestro trabajo no remunerado, yo creo que todas esas iniciativas, podemos, digamos, todos estos sectores, podemos confluir en, en imaginarnos qué país queremos. Estamos cansados de que se repitan las mismas fórmulas con los mismos de siempre, claro. ¿no es ¿cierto? Eh, porque eso no nos ha traído nada, o sea, la respuesta es evidente, digamos, claro. ¿no? Son sí. 50 años de lo mismo. De lo mismo, pero los mismos de siempre y algunos nuevos. Y algunos igualitos, nuevos. A los <laughs> <de> siempre. Exacto, <risa> hay <risa> que decirlo. Sí, porque... Hay todo lo demás. Exacto. Básicamente. Es, es, ese es el mismo discurso. Necesitamos un modelo integral, un modelo que realmente, o sea, estamos cansados de un modelo de acumulación que pone en la discusión o en el centro la ganancia de unos pocos y la muerte de unos muchos. Lo que queremos es cambiar el modelo para que esto sea más redistributivo, más justo y en donde la vida sea realmente eso que nosotros decimos cuidar. No podemos seguir teniendo ni partidos políticos, ni candidatos, ni gobiernos como este que a la final del día, ¿no es cierto?, lo que... Que les interesa es administrar la muerte, claro. estamos cansados, los jóvenes del país, los niños y niñas, la gente que está sufriendo en este momento requiere con urgencia que tengamos otro tipo de forma de hacer política, otra manera de construir este país y un sentido de esperanza, no es posible que el Ecuador sea solamente conocido por eh, la debacle en tal, la violencia en tal, los lobos de Nicedondo, el, sí. el, el, el presidente... Este es un país que ha sido conocido mundialmente por ser capaz de salir, por ejemplo, a dos paros. Ha sido capaz, ¿no es cierto?, de, este, de salir frente al mundo porque somos un país que finalmente tiene. ¿Qué es lo mejor de este país? ¿Sus políticos? Mm. ¿El sistema político? <laughs> ¿Las empresas? Obviamente que no. Lo mejor claro. que tiene este país es la gente y la naturaleza. Así es, y sobre todo hoy veía una noticia eh, de un medio ecuatoriano que decía que había hecho un análisis de todos los medios internacionales que estaban hablando de Ecuador. Y claro, si bien eso es cierto, hay un montón de cosas lindas para hablar de Ecuador, en ese momento no puedes. Y todos los medios internacionales, estoy hablando de asimismo el país, estoy hablando de CNN, estoy hablando de Estados Unidos, de Europa, de, de todos lados, eh, hablan de masacre, eh, de muerte, de inseguridad, Not de que ya no es un paraíso, que narco, que no sé qué. Entonces, imagínate quién, quién va a querer venir, quién va a querer, y además. No es quién va a querer venir, porque quién estamos pensando quedarse. también solo en el turismo. ¿Quién va a querer quedarse? Quedarse, exacto. Porque no, porque no hay cómo. O sea, y, y, y todos los políticos, claro, qué lindo es cuando vienen y te, y te proponen, yo creo que la gente es un poco cansada de eso. Yo creo que en este momento sí se dan cuenta, pero tampoco hay otra solución porque no podemos, eh, eh, digamos, que opisar la, la anarquía, ojalá, <laughs> pero no se puede, porque hay que seguir siendo, como país democrático, hay que seguir eligiendo. Pero... Eh, al inicio preguntaba sobre el tema de eh, si se explota, qué va a pasar con educación, salud y lo demás. Y yo sigo pensando en esto porque es la única pregunta que uh -huh. mayormente me hacen cuando yo estoy hablando del Yasuní, que estoy diciendo que uh -huh. hay que apoyar la vida en sí, ¿no? Y dicen eh, que no, que ese dinero realmente tiene que ser invertido en seguridad, educación y salud. ¿Qué de lo que ustedes conocen eh, estadísticamente, digamos, hablando... De lo que se gana en el petróleo, ¿se ha utilizado o se piensa utilizar para estas cosas que son realmente importantes también y que son las que hay que solucionar ahora? Ahí, Alondra, hay que ser sincero con la ciudadanía, porque lamentablemente se están mintiendo. ¿Sí? Es, el, es eso. Primero, el petróleo del Yasuní representa menos del 0,5% del presupuesto general del Estado. ¿Cuánto? ¿Cero? 0.5%. No llega al 1% del presupuesto general del Estado. Lo del petróleo del Yasuní. Ya. Ya. Eh, y aquí viene la cosa importante. Cuando te dicen esto se va a utilizar para educación y todo, no es así, porque incluso la regla fiscal no lo permite. Ingresos permanentes van para gastos permanentes, ingresos no permanentes, como el petróleo, para gastos no permanentes. ¿no? El petróleo ha sido utilizado generalmente, en el mejor de los casos, cuando ha estado mejor administrado que en las actuales circunstancias, para gastos de inversión, crear obra pública. Ya. Yeah. Los gastos permanentes, lo que es pago de maestros, eso tiene que salir de gastos, de ingresos permanentes. ¿Cuáles son? Impuestos. Ah. Si, quiere, si queremos sostener el tema, los déficits de educación, de salud, de seguridad, lo que hay que hacer es fortalecer la fiscalidad. Y no estamos diciendo nuevos impuestos. No, no estamos haciendo la propuesta de la reforma, las terribles reformas fiscales del gobierno del encuentro. No es eso. Hablamos de justicia fiscal que los que tienen que pagar, paguen, no estamos diciendo aquí que, ah, que la clase media, porque ya lo dijeron, ya dijo el presidente, va a tocar subir, baja, eh, subir el IVA, va a tocar quitar, quitar, quitar subsidios. los subsidios, no es así. Claro, el aquí temor que... que le meten a la ciudadanía también que dice ya no puedo seguir pagando más. Totalmente, por ejemplo, incluso nosotros conversamos con las compañeras de la Economía Social y Solidaria y decían, nuestros compañeros estamos a favor del Yasuní, pero nosotros, nosotros somos proveedores del Estado y, y el Estado nos viene a decir... Es que si, si gana el Yasuní no les vamos a poder contratar. Y es mentira, porque hay una obligación legal de contratar al sector de la economía social y solidaria, entonces popular y solidaria. Entonces ahí estamos viendo la cantidad de mentiras, porque la, la, el lugar desde el cual enuncian los que dicen que le van al no en la consulta es el lugar del miedo y de la mentira. Claro. Entonces, vamos pero eso es a lo lugar. que nos han acostumbrado también, es, eh, al menos eh, el gobierno de Guillermo Lazo, y me encanta tu frase, y te pido permiso para utilizarla <laughs> también, que lo único que ha sabido es administrar la muerte, pero no solo eso, también el engaño, también el estigma, también la, la sí, separación, mi también como, como enemigos, también, ¿no? Entonces, pero no sabía que eso, que eso pasaba, porque eh, yo no sé cómo responderle ante eso. Claro, mi respuesta siempre es... No, señores, que hay otros presupuestos, que hay otros, pero, pero no sabía directamente, o sea, el tema de los impuestos, que es algo que también la Sofía hablaba de los impuestos, hablemos de eso, por favor, uh -huh. porque justo tenemos un, un banquero también como presidente eh, y, y más lo que se criticaba al inicio en el tema de los impuestos y su dinero que no está aquí, en fin, etcétera, uh -huh. <laughs> más allá de eso. Los impuestos, entonces, de los impuestos sale también los presupuestos de salud, Totalmente, de educación, es. de verdad. Es el principal ingreso a Londra. Además, aquí viene la cosa importante como para hacer esta, esta comparación respecto al Yasuni. Uh -huh. En el Yasuni, eh, la licencia ambiental del Yasuni se acaba en el año 55, si no me equivoco. Ya. Pensemos que se sigue explotando durante 33 años. No sé si sigue explotando. Se, las ganancias netas son 4 mil millones de dólares. Es eso. En 33 años. ¿Cuántos? 4 mil millones de 4 dólares. 4 mil sí. millones de dólares en 33 años. Son ¿verdad? cifras de Petroecuador, ojo. ah ya. Lo, lo que se Petro presentó Ecuador ante la dijo. Corte Constitucional. No, no estamos, inventando. estamos inventando. <laughs> en el 2021, el gobierno del encuentro decidió perdonar por exoneraciones tributarias más de 6 mil millones de dólares. En un año. En un año, se decidió dejar de percibir más de lo que se puede ganar en, en 33. 30 años de explotación del ITT. Además, 7 mil millones de dólares se van en este país por evasión de impuestos. Claro, si tenemos un banquero que además de eso evade impuestos y tiene sus empresas en paraísos fiscales, claro. eso es absolutamente lógico. 7 mil millones. Sumamos, 6 mil millones por exoneraciones tributarias, que son subsidios a las empresas más grandes y más ricas. 7 mil millones de dólares por evasión de impuestos. Los 500 primeros deudores del sistema de rentas internas que tienen deudas en firme de ahí tenemos, no solo para financiar el 0.5% del presupuesto general del Estado, tenemos para financiar el presupuesto del general país. Del <laughs> claro, claro. Por eso nosotros decimos, decirle sí al Yasuní es dejar de subsidiar a los más ricos. Pero entonces, ¿por qué no lo hacen? O sea, es porque no quieren... Eh, porque no les interesa. Y no quieren dañar a su gente. Claro, a su es, y además porque si nosotros vemos, porque en la lista de deudas en firme, uno ve cuáles son las corporaciones. Banco del Pichincha, Ay, Banco, Banco de, de Guayaquil, Guayaquil, los principales. ¿Por qué? Ahí está claramente, claramente claro. quienes se benefician. Por eso Vilma Salgado insiste en eso. Es curioso, cuando se beneficia a los más ricos, se habla de las exoneraciones, los incentivos. Cuando hay medidas económicas para beneficiar a los más, a la mayoría, se habla de subsidios. Dice, pero esto es un subsidio a los más ricos, finalmente. Claro. Es pues sí. la política del Estado que ha estado construyéndose. Ah, pero sí quieren sacar subsidios a los más pobres y por eso tenemos paros. Claro. Porque claro, en, ahí sí no tienen ningún reparo. Dicen, ah, bueno, los subsidios a los más pobres y a los sectores medios. ¿Qué sentido tiene? Tiene el único sentido de que ellos sigan teniendo la acumulación y ser subsidiados por el Estado ecuatoriano. Claro. No son las élites que dicen vamos a invertir en tecnología y luego vamos a tener un alto nivel de inversión y de rendimiento. Son las élites que están acostumbradas a sentarse y a que el Estado les ponga las carreteras la electricidad, los negocios, la información y todo lo que pueda. Y me da risa porque dices que están sentados a esperar que eso pase, pero la mayor crítica que tienen las élites para la clase media, la clase baja, que es la que se pelea en la calle, es que ustedes quieren que el Estado le dé todo. Ajá, ¿Por porque... porque quiere. Claro. No es cierto. ¿Quiénes claro. quieren? Básicamente, claro. ¿no es cierto? Claro. Es, 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 son, las, son los empresarios de este país. Claro. Es de este gobierno, pero sobre todo son los empresarios de este país, que no tienen ningún reparo de sentarse a ver como la renta extractiva les llega y cómo tienen trabajadores, además porque esa es la otra, ¿no? El argumento supuestamente es que los el trabajadores empleo, van a perder su empleo en Petroecuador. Por favor, empleo la mayor parte de, y lo dice el Centro de Investigación por la Defensa del Derecho al Trabajo, CIDDT, Angito Apanta y toda la gente que investiga eso, la, los, los contratos en el sector petrolero, así como en el minero, son ocasionales y son precarios. ¿De qué empleo nos están hablando las élites cuando en realidad lo que nos están ofreciendo uh -huh. es seguir siendo uno de los países pa peores para la clase trabajadora? Claro, claro, como si ellos le, le estuvieran dando todos los beneficios y respetando todos los derechos. Y mire, que en el programa del Choco Andino eh, yo hablaba, claro, como una crítica en el tema de la minería, pero que hay una señora que a mí se me acerca y me dice, por favor, hablen de la minería porque, dice ella, nos va a sacar adelante, ¿no? Eso, eso ya lo discutimos en el Chocó. Pero lo primero que ella me dice es lo siguiente, mi hijo es ingeniero minero y trabaja en este tema de las minerías y ni siquiera le pagan el sueldo básico. Eso ya me decía, me decía, ayúdenos porque no les están pagando, no les están respetando los derechos. Y yo, claro, yo sí, señora, sí, señora, y yo si, si supiera que, también, que yo estoy en otro lado, pero igual pero ahora tú lo mencionas porque está la amenaza de que cuánta gente se queda sin trabajo y además está la idea de que el ingeniero petrolero y que todo lo demás ganan un montón pero el que gana es el que sí tiene la empresa y el que explota no el que está abajo. ¿no? a costa del resto del de país eso es lo más grave. Si fuera a costa de sus propias eh, ganancias y sus herencias y de su claro. riqueza, bueno. Pero es a costa del el trabajo mal pagado, el trabajo explotado y la explotación de la naturaleza. Claro, Fer. En, el, en este gobierno al inicio, porque siempre se hacían compromisos, se hicieron, hablaron con ustedes ya unidos para eh, llegar a algún acuerdo cosas así o nunca han hablado con ustedes directamente no no. no. hubo una iniciativa de los sectores de ecologistas en Quito que se llamaba desde de, 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 de el ambiente de frente al ambiente alguna cosa así sí. donde se acercaron y conversaron con los diferentes candidatos y llegaron a acuerdos hay unos videos ahí que el presidente dice que, bueno el presidente desde la primera vez que se lanzó la candidatura decía es que yo y ahí están los tweets, o sea es sí. lo maravilloso de la memoria histórica yo como historiador digo por Dios hay que guardar claro. esas cosas porque ahí se ve nomás la incoherencia yo claro. nunca explotaría el Yasuni y todo Tres doritos después, un año de presidente, hay que explotar hasta la última gota de petróleo. Claro. Ahí se ve además lo poco que vale la palabra presidencial, no es una novedad, y sí. vi venimos viviendo estos dos años, pero había compromisos de que no, que vamos a respetar, que la consulta previa, que vamos a buscar alternativas. Mentira. Y nada que ver. Porque aquí viene la cosa. Sí. Hay que reconocer, por ejemplo, que en la lucha de 10 años del Yasuní hubo mucha gente que se sumó a la causa, entre comillas, diría los medios de comunicación tradicionales, por ejemplo, porque había nuevamente intereses hasta detrás de eso. En el momento que ahora nos las estamos jugando, se puede ver, por ejemplo, en los medios tradicionales cómo han cerrado las puertas. Porque finalmente, como bien dice Ale, hay unos intereses económicos fuertes detrás. Le servía la causa por ciertos motivos, ahora ya no le sirve la causa. Entonces, el valor de la palabra está muy, muy, muy desprestigiado con el presidente y también con quienes sostienen este gobierno. Pero me hace sonreír porque cuando me toca los medios tradicionales, ahí, como, eh, ahí está, justito, justito donde también quería llegar. Y por si acaso, sí. quiero recordarles a todas las personas que esto es una iniciativa por parte de Ingobernables y FES, Ildis, eh, Ecuador. Eh, precisamente para tocar estos temas, a los binomios, a los que quieran venir, evidentemente, si así lo desean, vamos a tocar también esos temas medioambientales, temas de mujeres, temas de... A ver si conocen realmente también a, a su partido, pero además tenemos que tocar esto, porque ya les decía, usted va, va a tener que votar por presidente, por asambleístas, pero también por Chocó en Quito y también por el Yasuní. Y justo tú hablabas de los medios tradicionales, porque también hay esos intereses, pero no solo interés económico que todo tiene que ver con el interés económico, pero también con este discurso que también les conviene en ciertos momentos. Mm, ¿no? claro. Si bien antes les, les, les convenía perfectamente, porque estaban también en disputas. O sea, no olvidemos también que el gobierno de Rafael Correa, luego de que pasa esto, había una disputa bastante fuerte. Mm. Yasunidos, eh, Rafael Correa, y también todo esto que pasó, y esto era conveniente. Pero ahora yo también, yo no veo absolutamente ningún medio en donde se dediquen, al menos, yo sé que televisión 120 es un reportaje, pero que ni un minuto se dedique al tema de, de, de Yasuní. Y a realmente hablarlo desde, una, desde un punto de vista crítico, ¿no? Y buscando este consenso. ¿Ustedes están solos? Como ya unidos, o creen que eh, quiénes más le apoyan, más allá de, de las personas y, y de la sociedad civil, digan A mí lo que más me gusta de, esta, de este tiempo de campaña eh, fue encontrar, ha sido como encontrar todas esas voluntades, organizaciones, colectivos. Eh, personas profesionales que han destinado su tiempo y su trabajo no remunerado, claro. básicamente, a la causa. ¿No? Eh, el encontrar, eh, digamos, yo he recorrido eh, eh, algunas partes de la costa y algunos lugares y veo cómo las organizaciones de sectores populares de los barrios más pobres se suman a la causa del Yasuní. Veo cómo los comunicadores alternativos se suman a la causa del Yasuní. Veo cómo este, las mujeres en los espacios, los jóvenes, los más niños, los más chiquitos están así clavados. Ellos entendieron ya hace rato el tema del cambio climático. Claro. Saben que este país es inviable y además saben que su propia vida es inviable, no van a tener empleo, no tienen asegurado el estudio, ¿no es cierto? Y dicen, ensayemos otra cosa recuperemos este país de otra manera estamos hartos de lo mismo de siempre no y yo creo que ahí una de las de las digamos de los grandes apoyos que hemos tenido es de la conaie definitivamente sí, la conaie uh, desde el día uno, No es cierto por su eh, digamos larga traición, eh, trayectoria digamos y tradición de eh, estar digamos con, con, con causas y además porque muchos de sus pueblos son parte de la conaie de la confeñae pero la conaie en esto ha sido determinante no este han han, han, han hecho digamos una una serie de trabajos en el sector rural, hay un apoyo, ¿no es cierto? Hay cada vez, ¿no es cierto?, más gente que se suma, eh, porque es finalmente la CONAIE la organización histórica más importante de este país en los últimos 30 años. Sobre todo, y, y no sé con quién hablaba esto el otro día, decía como, digamos, en los últimos años, la más coherente. O sea, con todo lo que está sucediendo, ¿no? Eh, no quiero hablar de líderes, no quiero hablar de, de nombres en específico, pero sí hay cierta coherencia. De hecho, lo estamos viendo en estas elecciones lo también. El apoyo y el no apoyo que se le está dando a candidatos que dicen ofrecer algo y, y evidentemente, es mentira. Y, sobre todo, apoyar a este tipo de iniciativas, a, a, a preservar también el medio ambiente. O sea, sí ha habido una coherencia. Y, y qué bueno que también hay ese apoyo de, de la gente, sobre todo porque es somos nosotros los que podemos cambiar porque si dependemos los políticos uh, nos destruyen el país nos levantan en peso uh, se nos venden claro 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 y eso es importante lo que tú dices eh, la conae tiene existe desde 1986 uh -huh. y es una organización eh, que siempre ha sido, ¿no es cierto? Y más en estos años, el reducto ético del Ecuador. Uh -huh. Es el lugar en donde puedes encontrar otro tipo de valores que se contraponen, digamos, a las crisis, al interés de unos cuantos, ¿no es cierto? Este, a las medidas en contra de los sectores populares. Y yo creo que eso ha sido determinante y, sobre todo, la población, digamos, y los pueblos y nacionalidades que están en el territorio amazónico están decididos, digamos, a defender su territorio. Saben precisamente que 50 años de extracción petrolera no les ha resuelto la vida y tampoco ha resuelto la vida de sus, de sus hijos. ¿no? Yo uh -huh. creo que el decirle sí al Yasuní es justamente eso, es pensar en que es posible un futuro para el Ecuador en momentos en donde creemos que ya no hay nada de futuro. Esta parte no le va a gustar a, a, muchos, <laughs> a muchos que piensan y hablan que, que son terroristas y que son debido a, al tema del paro octubre y junio 2022. Eh, eh, ¿Cómo cómo se tergiversó también la lucha, cómo intentaron desde los medios incluso uh -huh. y desde el gobierno tergiversar absolutamente eh, el frente y el objetivo que tenía también la lucha social. Eh, hay un reportaje de Inti Groneberg que también lo tuvimos uh -huh. en, en Ingobernables. Y, y claro, yo de números, yo, mira, yo lo único que sé cuál es el valor del cero a la izquierda, y lo sé porque yo en números soy un cero a la izquierda. Pero, <laughs> pero, pero ahí este reportaje lo traje porque él mencionaba eso, porque siempre está este discurso, he visto en los medios, pero así en titulares: eh, 1.200 millones de dólares perdidos, eh, Ecuador se va a ir a la quiebra, no sé qué, por el tema del día suní. Y él decía, dice, según la estatal petrolera, Petroecuador, luego de todos los costos asociados a la extracción, que hay que hablar de eso porque nadie. nadie Habla de eso. Otra vez pensamos que solo sale y ya. Extracción, transporte, comercialización y pago de empresas prestadoras de servicios dentro del Yasuní. El país tan solo recibirá alrededor de 148 millones de dólares por año. Una cifra ocho veces menor a lo anunciado por los defensores del no. Entonces, es, es toda una estrategia también de, de discurso. Claro. Porque esto intercede también en el tema del, del, del dinero, de la ganancia, ¿no? Claro, totalmente. Ya digo, en un momento de crisis uno ve números grandes. No sea, pongo a pesar 1.200 millones, ¿cuánto será 1.200 no, millones? De ¿La no sé si cada no Es como claro. una cosa que uno dice chuta claro. y se va a perder. Y en el momento en el que es difícil conseguir trabajo y todo, dices, si ahora estamos mal, peor sin esta plata. Pero esa plata nunca va a llegar, porque no está ahí. Claro. ¿no? Entonces, claro, es una estrategia perversa de quienes están defendiendo sus intereses, porque también hay que decir eso no porque tenemos claro los economistas y eh, economistas ortodoxos no las voces y yo, yo diría eso como dice allen sobre las organizaciones que están apoyando no el, el sí hay que ver quiénes son quienes apoyan el no y uno ahí puede ver cuáles son esa ese esa construcción ese expresión concreta de los intereses que están en contra de la vida y en contra del Yasuni. Claro. es gente mayor que ha tenido ya 30 años 40 años de hacerle daño al país en diferentes momentos Asesorando históricos. Asesorando a los Asesorando, ministros, imagínate. imagínate. Lo santo. Uno puede ver ahí, y, y lo claro. decías, gente mayor y gente joven, que es lo mismo de mayor, digamos, en, en discurso y <laughs> capacidad de argumentación, lo mismo. Con ¿no? alma de mayor. Alma de mayor. Pero no está alma de mayor sabia, chévere, claro. que abre el camino a los jóvenes. No, 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 es una gente que realmente no entiende el país donde está viviendo, claro. porque finalmente pasa la mayor parte en Miami, o sea, no pasa aquí. Claro, y, y ojo, déjame eh, solo interrumpirte en ese caso, no es que estamos en contra de los mayores, no, no es no, que... No, no, no. no, o sea, no. no sé si existe, pero gerentofobia, una cosa así, si no, 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 para nada, pero lo que pasa es que, claro, lo que está mencionando es esta gente mayor que lo único que le interesa son precisamente, y valga la es redundancia, los intereses propios y pasar en otro lado. O sea, no es la gente mayor sí. chévere que está tratando de buscar el cambio. ¿no? Totalmente, es que eso, es eso, es, es ver esos rostros para recordar en la memoria histórica ecuatoriana dónde estuvieron. Por claro. ejemplo, ¿dónde estuvieron en las crisis de los 90? ¿no? ¿Dónde es, han estado asesorando al gobierno actual que nos, nos tiene en las condiciones que estamos ahora? ¿no? Claro. Con Entonces, el Fondo Monetario Internacional. Siempre, siempre, siempre. Entonces, es como que ver esos rostros para entender, por ejemplo, que es lógico esa, esa, ese discurso del miedo. ¿no? Claro. Porque es, también debe, yo, yo insisto, eso, lo he dicho en otras de, en, entrevistas, es como, debe dar miedo no tener la capacidad de ver más allá uh -huh. es como ver el vacío nosotros vemos un salto hacia el futuro claro. ellos ven un salto hacia la pérdida de sus intereses particulares claro. y obviamente que tienen feo, que hablar desde el miedo pero qué feo estar tan aferrado ¿Qué a, lo, a lo material Que feo estar <laughs> así no así estar <laughs> por el no no, 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 no. no pero, pero sí qué feo eso no estar tan tan apegado Tan conectado con esto material que no, no eres capaz de ver más allá y ver por las personas que están también a tu alrededor. Y también por el futuro. Por el futuro. nosotros estábamos Pobles, hablando ¿no? y de repente empezó a. ¿Otra, otra señal. <laughs> otra señal. Los truenos. En, en este reportaje decía: este valor que mencionábamos eh, eh, se acerca más a la cifra reportada por el Banco Central para el periodo entre enero y abril de 2023, donde los ingresos petroleros de toda la producción nacional fueron de 601 millón de millones de dólares. De ese monto se puede calcular que la cantidad que recibirá el Estado del bloque 46 son apenas 198 millones. O sea, realmente el, el que puede entender los números y más allá, que es nada más ver cuál es el menor y cuál es el mayor, o sea, se da cuenta de que este discurso de los 1.200 millones de dólares, que en realidad no es así, es simplemente esta narrativa para seguir explotando y seguir extrayendo, ¿verdad? Así es. Es básicamente un juego de terrorismo económico, le llamamos nosotros, ¿no? Es, el claro. terror, es sembrarle terror a la población e inventarse un montón de cifras, inventarse un montón claro. de cosas, ¿no? Eh, cuando en realidad lo que están evidenciando es su terrible miedo, ¿no es cierto?, al futuro y a que sus privilegios en algún momento... ¿No es cierto? De la historia, dejen de existir. Claro. Lo que nosotros estamos diciendo aquí es decirle si al es la posibilidad de que este modelo sea mucho más justo, no con ellos, con los sectores populares, ah, con los jóvenes que vienen, con las mayorías, ¿no es cierto? Es a eso, ¿no es cierto?, que apelamos, no a los mismos de siempre, no a estos señores que les encanta además hacer lobby con el Fondo Monetario Internacional y estar viendo ahí cómo hacen el tema de la deuda y tal, tal, tal. No, no, nosotros decimos, esos señores ya tuvieron su tiempo. Claro. Y ya hicieron todo mal. Claro. Gracias. <laughs> o sea, <laughs> Por favor, un paso al costado. Y hay una cosa que también le beneficia a los candidatos ahora, que es incluso esta consulta. ¿Por qué? Porque, claro, esta consulta nos permite a nosotros como ciudadanos ir a votar, pero ellos de alguna forma, porque hay algunos que ni siquiera hablan del tema, creo que tú lo mencionabas, o sea, nadie, algunos ni siquiera se quieren meter aquí y lo hablábamos con, con el tema del choco. No lo van a tocar, tal vez. Por suerte hay una consulta que me va a permitir salir de esto, porque no saben a veces cómo salir de eso. Pero hay una, hay una cosita que a mí me molesta mucho, que se usó mucho en la campaña anterior, que es el tema de la dolarización. Ajá. O sea, este discurso donde dice, eh, la campaña anterior fue que, claro, que Arauz iba a eliminar la dolarización, que se iba a caer todo. Y ahora también lo estoy escuchando de si se protege el día se unica, el bloque 43, corre peligro la dolarización. Que, que, pero... Digo, si realmente les preocupa la dolarización, hay una cosa que no debieron haber hecho y es reducir el impuesto a la salida de divisas. Uh -huh. ¿ya? Porque eso significa que efectivamente nosotros no podemos, no tenemos la maquinita para producir dinero. ¿no? Claro. Dependemos de. El dinero que nos llega de afuera, parte de eso sí si es el, el petróleo, principalmente son las remesas, las remesas de los migrantes. Exacto. ¿Ya? Porque finalmente si tenemos que hablar de exportación, y esto es bien duro decirlo, pero nosotros estamos exportando trabajo afuera. Exacto. Y eso es lo que sostiene el país. ¿Y por qué la gente se va? Porque este país no está construyendo alternativas. Entonces, queremos proteger la dolarización. Perfecto. Dejemos de dar las, las comodidades uh -huh. para que la gente saque su plata afuera, porque es precisamente como había dicho Ale. El empresariado ecuatoriano, el mal empresariado, porque yo creo que si hay un empresariado que, que se la juega por el país, pero un empresariado que no le interesa, que saca sus ganancias y se va afuera afuera y tienen en los, en los bancos en los offshore y toda la cosa si queremos proteger la dolarización tenemos que fortalecer el mercado interno tenemos que fortalecer la industrialización tenemos que evitar la fuga de capitales la fuga de cerebros la fuga de trabajo Exacto. eso es lo que sostiene la dolarización no es el petróleo en este punto mm. nuevamente de porque hecho, demostramos que de es hecho si es que sube y baja el petróleo que ha pasado en estos años no pues, se ha caído la dolarización no para nada claro <laughs> no es que siempre hemos tenido un, un barril de petróleo de por dólares. los 100 dólares cierto ¿Sí? vamos de... pasando hemos fluctuado Claro, ¿cierto? claro, La dolarización, perdón, ay, de lo sí. que yo no me he enterado, claro. sigue existiendo, claro. ¿no? Entonces son nuevamente discursos Terrorismo de miedo económico. y de terror que cada cierto tiempo los mismos de siempre utilizan para, ¿no es cierto, condicionar las decisiones de las mayorías, porque en el fondo lo que les molesta es que el pueblo ecuatoriano pueda decidir, claro, son profundamente democráticas. pero decidir democráticas. informado, porque no es que, ay, qué chévere, vayan todos a votar y qué bueno la democracia. Pero lo que le molesta es que decidan de forma informada, porque ahí está, nadie se detiene y ojo, eh, también lo justifico de esta forma. Todos estamos preocupados por qué vamos a comer mañana. Todos y, y nosotros estamos con ciertos privilegios y no hay que negarlo. Hay gente, el otro día estaba leyendo que según las cifras hasta junio de 2023 cerca de 5 millones de personas están en la pobreza, quiere decir que viven con menos de 3 dólares al día. Y claro, a ver, Fer. Pero Fer tiene que mantener a Flanito, Flanita, Flanita también a su papá, a sus hijos, o sea, que con menos de tres dólares al día, ¿cómo lo haces? Y entiendo, entiendo que no podamos detenernos a pensar qué es lo que implica el Yasuní, qué significa 1200 millones de dólares, qué significa el producto interno bruto, me invento. O sea, entiendo eso, pero tampoco es un justificativo para embobecer a la gente para darle este discurso y que simplemente vayan a votar porque por esto por el miedo a, a que se pierda la dolarización o por el miedo a un hay, montón de y cosas. Y ahí hay más. una cosa que es importante recordar. En muchas de las entrevistas que hemos escuchado a los mismos de siempre, estos señores ya... Señoros, ya. ¿Sos señores, ¿Sos señores? <laughs> esos señores, esos señores <laughs> dicen, pero ¿cómo le vamos a preguntar al pueblo ecuatoriano esto? Ajá. Y es como... Claro, precisamente eso es lo que hay que preguntarnos, ¿no? Las preguntas de hace unos meses, del 5 de febrero, ocho preguntas que no sirven para nada. Lo que necesitamos son preguntas reales, que realmente cambien y afecten a los que más tienen, ¿no es cierto? Para que no sean las grandes mayorías las que sigan subsidiando este modelo, ¿no? Y yo diría ahí, en vez de sembrar petróleo, como dijimos en el 72, lo que se ha sembrado es pobreza. Exacto. Este es el momento de decirle sí al Yasuní para precisamente, ¿no es cierto?, cambiar un modelo tan injusto como ese. Uh -huh. Este es el momento. Sí, además, además creo que lo que dice Ale es súper importante, porque cuando le decimos sí al Yasuní, también le decimos porque es un ejercicio democrático. Claro. Y no es un ejercicio solo como el ejemplo, el primer país, es que realmente va a ser el primer país que consulte esto a nivel nacional. Es una cosa así, ¿no? Y nos enfrentamos a estos recelos porque ahí nos encontramos que las élites políticas y empresariales de este país son profundamente antidemocráticas. Ah, claro. Son es profundamente bueno, antidemocráticas. gusta el pueblo para explotar. Pero no les gusta el pueblo para decidir. Claro, claro. En ese ejemplo tengo uno clarísimo porque yo soy cubana y a mí todo el tiempo me están diciendo. Este, ¿Por qué no te vas a Cuba si, eh, si tanto hablas? En Cuba no hay libertad de expresión. Pero yo digo, qué absurdo su comentario, porque esta persona que me está agrediendo me está cortando y quiere cortar mi libertad de expresión. Y es lo que acabas de decir. O sea, realmente son antidemocráticos. Lo que quieren es eh, gobernar para ellos, decidir para ellos, y si pudieran eliminar todos los poderes del Estado sin que les digan dictadores y un poquito más. No lo hicieron, no, sin bien. problema. ¿Sí? Y yo iba a ser abogada del diablo, ya no puedo, ya, <laughs> Yo vengo aquí, ya, no, ya no puedo, pero es que me gusta el tema porque sí, y eso es lo que le pasa a la gente, nos están dando mucho, mucho bla, 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 mucho miedo, nos están, y además es el momento perfecto para darnos más miedo, es porque no estamos seguros. No estamos seguros en Ecuador, no solo en términos de seguridad, sino como, como ecuatorianos estamos derrotados. Yo no sé si ustedes se siente sí, igual, sí, sí. pero es como terrible. Tú hablas de las remesas, cosas que es importantísimo porque se están yendo incluso muchísimo más personas eh, para otro país, para, buscando otra vida. Eh, y están saliendo los ecuatorianos de aquí precisamente por la falta de oportunidades, pero aquellos que llevan años allá también están sosteniendo la economía del Totalmente. país. Sí es, y sí ¿y es. cómo no defienden eso, o sea, cómo no pueden realmente defender eso. Mira, Londra, precisamente en esta lógica antidemocrática, evaluemos solo brevemente las preguntas de la anterior consulta popular del ah. mismo. Ahí se muestran precisamente preguntas antidemocráticas, reducir la participación de los asambleístas, o sea, que sean menos, que los migrantes, por ejemplo, no tengan sus grupos de asambleístas, tengan uno, por ejemplo, y así. Porque es precisamente eso, no quieren que esta gente, que es la que sostiene la vida, los, los sectores populares, o sea, la economía no la sostienen solo los empresarios, claro. la sostienen todos los trabajadores y trabajadoras, la sostienen las mujeres con el trabajo no remunerado, como dice, como dice la ALE. Y lo que quieren estos, estas élites, que no les interesa la democracia, es que no puedan estos actores que sostienen la vida opinar. Claro. Decirles si al Yasuní es permitir que estos actores puedan expresar. El mejor criterio porque el pueblo es sabio y sabe precisamente lo que necesita. Hablando de sí y no, y sobre todo para no confundir precisamente por el tema de la pregunta. Uh -huh, uh -huh. Cuando vayamos a votar, eh, ¿cómo es que hay que votar? O sea, no sé si me voy... No me voy a meter en un lío por decir cómo hay que votar, ¿verdad? Sí, o sea, yo lo digo, ¿verdad? Ya, perfecto. Y esto no hay ni que cortar. Y esto no hay ni que cortarlo, así va, es que como dicen, no, no hay que hacer campaña, no. ¿Cómo vamos a votar? ¿Qué tengo ver, que hacer yo cuando. La, la pregunta dice así, poco para que sepa la audiencia: ¿está usted de acuerdo con dejar el crudo, o sea, el petróleo, ¿no es cierto?, del de ITT, conocido como bloque 43, bajo el suelo de manera indefinida. Eso uh -huh. es decir. ¿Usted quiere que el petróleo quede dentro, digamos, de la tierra o quiere que sea explotado? Lo que nosotros decimos es sí al Yasuní, porque yeah. decirle sí al Yasuní es decirle sí a la vida. Entonces, yeah. cuando vayamos a votar este 20 de agosto, les invitamos a que marquen un sí. Con un sí, perfecto. O sea, para que no haya confusión, porque a veces las preguntas pueden, pueden generar eso, incluso en las consultas populares algunas también. O sea, el, sí, consulta popular, esa cosa desastrosa que se hizo, que lo único que hizo fue perder plata para, para el, el, pa el referéndum del 5 de Ajá, febrero. claro, claro. O sea, eso esa plata podía haberse utilizado. De hecho, esto que está pasando ahora con, con los presidenciales y todas las elecciones y la muerte cruzada, todo ese dinero se pudo haber ahorrado y se pudo haber sostenido por ejemplo, el país. Pero por no. ejemplo. Claro, pero en fin. Además, porque decidieron ocho preguntas con claro. cinco en su despacho. No. Esta, esta consulta tiene el respaldo de 757 mil personas. Ya. Esto no es decidido por un banquero y sus tres asesores. Claro, males asesores, además. No, muy malos. Sino, esto es, esta es una iniciativa popular claro. que está garantizada en la Constitución. Hablemos de las alternativas, eh, porque, claro, ya ustedes hablaban del tema de los impuestos, que nos queda clarísimo, pero la segunda eh, también puede ser, dice, obtener recursos adicionales de alrededor de 600 millones de dólares para nuevas actividades de Petrocuador hasta el 2025. Son alternativas también que ofrecen, o qué otras alternativas se puede ofrecer en términos de, de recuperación, digamos, de capital. Uh -huh, uh -huh. Bueno, hay múltiples, ¿no? Sí. Es, es interesante porque. Eh... Ha servido tanto esta consulta porque les ha puesto, yo diría, a pensar a los candidatos también, mm. así sea plan B, plan A, ¿no? Claro. Algunas cositas, que la lucha contra la corrupción, que la renegociación de los contratos petroleros, claro. hay cosas así que están sacando los candidatos. Nosotros estamos construyendo un documento bello que se llama Plan Yasuní, que tiene por lo menos 10 alternativas concretas para la economía en la transición hacia lo postpetrolero, porque estamos enfrentándonos a eso, nos, queremos hacer nuestra parte. Porque claro, siempre nos piden, es como, ah, pero que los Yasunidos den las alternativas. Lo estamos haciendo, no es nuestra responsabilidad, lo estamos asumiendo nuestra responsabilidad histórica. Y dentro de esas alternativas múltiples que existen, tenemos, por ejemplo, algo que es importante. El turismo, ¿ya? No estamos hablando del gran resort, de, precisamente, <laughs> que quiere contaminar e, e Galápagos, ¿no? La playa y destruir todo. No es eso, ¿no? Es el turismo comunitario a pequeña escala local, ¿no? Hay un, hay un caso lindísimo que es la comunidad, ¿cómo se llama? Ale de... Eh, <laughs> Sí, Añangu, precisamente en el Parque Nacional Yasuní, que lo que tiene es un espacio de, eh, que permite incluso el sostenimiento de la comunidad, porque quien se beneficia es la comunidad exclusiva. Por cada empleo que da el sector petrolero, el sector de turismo da 20, 30 empleos. Ah, ¿no? claro. Y trabaja precisamente en lo que sostiene y crea la riqueza, que es el trabajo de la gente. Claro. ¿no? Y entonces, en este proyecto que es Añangu, ¿no? eh, incluso es tan próspero la iniciativa. Que han podido construir hasta bonos para las personas que son de tercera edad, que ya, no, que ya no están trabajando, que tienen que descansar, para que puedan tener su forma de sobrevivir. Porque claro. el, el modelo es sostenible, te permite eso. Tenemos, como decía Ale, las iniciativas, lo que es bioeconomía, eh, lo que tiene que ver con iniciativas para la creación de medicinas, biotecnología en la Amazonía, que efectivamente no es algo que. Se cierra el, el pozo petrolero y al día siguiente empieza a llover los recursos así porque es un proceso, ciertamente, pero hay alternativas que incluso va, por ejemplo, con algo con lo que nosotros somos críticos también, pero es financiamiento con, por el cambio climático. Preservar esos espacios también puede dar eh, el lugar para que existan fondos del extranjero que puedan ser utilizados para preservar y también para sostener la vida del país. Claro. Hay múltiples alternativas. Ay, mira, hay múltiples. ¿Sí? Mira, Londra, y solamente para complementar. Eh, nosotros nos gusta mucho eh, plantear, porque dicen, bueno, pero es que nosotros no somos Suecia, ¿no? El Ecuador es un país chiquito, es dependiente, es pobre y tal. Bueno, bueno, veamos un país que no sea tan lejano, Costa Rica. Costa Rica tenía la estructura, digamos, económica muy parecida al Ecuador eh, hacia los años 40 y 50. Cacaotera en muchos sentidos, tenía banano, tenía como una economía agrícola, ¿no es cierto? Y. Costa Rica, a diferencia de nosotros, decidió que no se sumaba a la aventura petrolera, sino que invertía en educación, que invertía en salud sí. y que invertía en ciencia y tecnología. Y lo que tenemos ahora es que hay una Costa Rica que tiene turismo comunitario otros tipos de turismo también tiene ciencia y tecnología, de ahí de hecho salen muchísimas de las investigaciones que tienen contactos y relaciones con universidades europeas que están pensando por ejemplo biología molecular, este nanotecnología, biodiversidad y demás, ¿no es cierto? Sobre todo para pensar el cambio climático uh -huh. y la necesidad de tecnología para resolver las necesidades de la población. Y Costa Rica ahora, hoy por hoy, ya que no decidió sumarse a la aventura petrolera, los habitantes de Costa Rica, los costarricenses, los ticos, los los, los, <laughs> uh, eh, básicamente tienen 65% de ingresos más altos que el promedio del ecuatoriano. Esa es la posibilidad que nosotros estamos diciendo. ¿Qué pasaría si en este país, con todo el talento que hay, con toda la capacidad que hay, con todo eso que existe, ¿no es cierto? Y que tiene que ser también para los sectores populares, invertimos en educación en los, en los niños y en las niñas, invertimos en ciencia y tecnología con la Amazonía que tenemos, claro. con el talento que hay. Es solo un problema de voluntad política. Claro, eso justo ahí va se justifican precisamente para no invertir en lo que realmente importa. O sea, los políticos están justificándose en que, claro, Vamos a perder con el Yasuní, por ende no te puedo dar ni educación ni salud. Eh, si no, la minería no te puedo dar educación ni salud, ni todo lo demás, ni seguridad porque no hay plata. Eh, el tema de los impuestos, tengo que subirlo porque entonces no te puedo dar educación y salud. Y con todo ese cuento, lo que hacen es no invertir, porque como tú dices, uh -huh. si realmente invirtieran en eso, porque sí la hay, sí hay las condiciones no estaríamos ahora claro. hablando de este tema. Y seríamos un, un país y un pueblo que en vez de exportar pobreza y mano de obra, ¿no es cierto?, explotada al resto del mundo, Así es. seríamos un país que puede, básicamente, no eh, mirarse a los ojos, mirarnos claro. a los ojos y sentirse orgulloso, no porque somos un país violento, lleno de eh, crimen organizado o políticos corruptos, sino porque la posibilidad de decirle sí al Yasuní es mirarnos de otra manera y es darnos la oportunidad de construir un país mejor. ¿Hay algo que pasa eh, o que estaba pasando en la Amazonía, digo que estaba porque no estoy al tanto de qué sucedió después, eh, sobre el tema de los mecheros. El tema de los mecheros creo que eh, a mí me, me dolió muchísimo cuando vi las niñas que estaban tratando de salvarse a ellas y salvar a sus familiares, donde no había reportajes, yo una vez intenté, intenté ir, pero bueno, no quisieron el medio tradicional donde estaba a cubrir ese tema. Eh, ojalá Ingobernables pueda ir en algún momento. Pero también decían que alrededor el tema del cáncer, el tema de las enfermedades que había por, por el tema de los mecheros era bastante fuerte. Y que unas niñas digan, basta, apáguenme los mecheros, es doloroso porque es nuestra niñez eh, trabajando en temas que no tiene por qué trabajar la niñez. O sea, eh, defendiendo temas que no tiene que defender la niñez, en el sentido de que la niñez tiene que, tiene que disfrutar eso y qué pasa con los mecheros en la amazonía tiene que ver también una consecuencia de todo, este, de todo esto que estamos claro, hablando claro que sí alondra porque ahí vemos el, el carácter sistémico del problema petrolero no y es y se, ha, se ha hablado mucho no hay poblaciones que son sacrificables no entonces como una tierra y una, la gente que vive en esa tierra que se sacrifica por el bienestar de la mayoría. Decían en un medio tradicional esto, es como, ¿y cómo así vamos a, a dejar de explotar este, 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 este pozo petrolero? Eh, por el supuesto bienestar de unas 300 personas que ni siquiera tienen cédula, no? hablando de los de los y de los, de los Taromenane. ¿Quién dijo eso? ¿Alguien en un medio? Sí, eh, Carlos Vera. <risa> <risa> bueno, raro, también, 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 que pero, 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 pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí. Y él decía, ¿cómo así 300 personas, vamos a sacrificar el bienestar de 18 millones de ecuatorianos por 300 personas que ni siquiera son ecuatorianos? ¿no? Es? Esta lógica claro. está ahí, digamos, pero está en la gente que está administrando actualmente el Estado también. Es porque hay una sentencia de corte constitucional que eso tiene que cerrarse. Incluso la UDAP, que es la unión de afectados precisamente que está en el caso, lo que ha dicho incluso, y seguramente en esta semana sale una propuesta clara sobre eso, dice... Hay como cumplir la sentencia y también beneficiar al pueblo ecuatoriano con el tema de los mecheros. Lo que botan los mecheros son gases que se queman todo el rato y produce cáncer y todo eso. Eso se puede producir porque es gas natural que puede ser utilizado para las cocinas, por ejemplo. Hay Imagínate. Ahí una alternativa económica también. O sea, no solamente estamos contaminando la Amazonía, sino que además estamos perdiendo plata. Así de inútiles son. <laughs> ¿Qué es lo que te digo, por eso es que, es que es increíble. O sea, es como, bueno, tengamos mecheros, no nos importa nada. Y lo que tú decías, ¿no? Para mí, las, que las niñas, que los niños en el mundo, que ahorita están levantando la voz, por el cambio, cambio climático. Y en contra de estas injusticias nos digan esto, eso es una señal claro. de que estamos haciendo todo mal. Por supuesto, es una señal y lo que decías, eh, Fer, es esta lógica y, y política de seguir empobreciendo a las personas, eh, de, de, de empobrecer. O sea, yo llego al poder para seguir haciendo esto. ¿Por qué? Porque esta lógica de este periodista de por qué eh, eh, defender a 300 personas que no tienen cédula. Y, y perjudicar a 18 millones de habitantes es eh, es esta misma paradoja de si salvas a uno, si salvas a cinco y si no sé qué, pero es también lo mismo que hacen cuando llegan al gobierno y dicen ¿Para qué le voy a dar a recursos de esmeraldas? Si total, allá son más oscuritos, Ajá. allá la verdad es que, y, y estigmatizan, pero no lo voy a hacer yo ahora, pero estigmatizan, pero ¿para qué le voy a dar plata a los de Manaví si son tal cosa? Y mejor le voy a dar plata a este círculo que es un poco más beneficia más, y así siguen haciendo, porque no están conscientes de trabajar para esos 18, y los 300 son parte de los 18. Exacto, y ahí, ahí, ahí podemos ver incluso con la industria petrolera una cosa también súper perversa, y es que genera estas dependencias, ¿no? Entonces, claro, los de Petroecuador sacan líderes de comunidades indígenas diciendo nosotros estamos a favor de la explotación, no claro. queremos eso. Es precisamente porque la petrolera llega a romper el tejido social, a dividir la comunidad, a dar trabajo a unos y a otros no, claro. para que se peleen entre sí, para que haya violencia. Se están peleando, Exacto. ¿verdad? sí. ¿no? Y al final de cuentas es, bueno, ¿se va la petrolera? ¿Y cuál es la iniciativa? ¿Destruiste la economía que había antes de la petrolera? Destruiste claro. las familias Todito. que habían en las comunidades. Claro, claro. justo esa era la, la última pregunta, porque eh, la Sofi me decía también que ha habido estos enfrentamientos también de, de quienes conviven ahí, de que, quienes están viviendo. Eh, ¿Etnias, puedo decir? Sí. Se, se, pueblos sí. y nacionalidades. Pueblos, pueblos y nacionalidades que se están peleando eh, también, pero producto de, de esto que está pasando. Es la ¿verdad? conflictividad que es producto, por ejemplo, el caso que está en la Corte Interamericana, que es Tagaerita Armenan versus el Ecuador. Se da precisamente por una conflictividad entre goranis y Tagarís y Taromenantes. ¿no? Claro. La, la, la matanza que se da es producto de las malas relaciones comunitarias producidas por la. Del asedio por... del Estado que va recortando el territorio y que impide, digamos, este, que pueblos y nacionalidades puedan tener una relación que históricamente y claro. milenariamente han sido, eh, digamos, armónica o han tenido <laughs> sus lógicas, digámoslo así, ¿no? Me río, claro, ¿no? estrébil, <laughs> justo, nos, justo. El cambio climático. Sí, pues, el cambio climático. Y creo que está cayendo granizo, si no sí. me equivoco, porque eso es la lluvia normal. Ajá. Para que vean en que En pleno estamos, verano. En pleno, pleno verano, verano. Perano, o sea, para. Ese es que vean, el cambio climático. Voy a decir sí al Exacto. Mira qué qué buena forma de terminar la, la entrevista para que vean todo lo, lo que está sucediendo. Uh, yo creo que he aprendido muchísimo hoy y ojalá la gente se tome el tiempo de, de escuchar porque no no hace falta no politizar este tema porque eso es lo que está pasando no eh, se está repito se estigmatizan a los grupos eh, se hablan de, no, estos ambientalistas, estos hippies, <laughs> a, a nosotras, a estas feministas. Entonces, claro, somos igual esos 300, somos esos 318 mil millones de personas y no es así, porque somos parte también de, de un conjunto, somos parte de este Ecuador tan diverso, tan maravilloso y que hay que proteger. Entonces, Fer, Ale, a mí me ha encantado y... Mi voto, o sea, evidentemente es por el sí y así es como hay que votar, ¿verdad? Sí, por el sí. 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 sí, Ahí está, sí el Yasuni. Sí el Yasuni. Sí Perfecto, con esta lluvia y granizo y todo nos despedimos, nos despedimos de este programa tan especial, esperando que se tome el tiempo de escuchar todo lo que hemos hablado, de analizar y ojo, puede contrastarlo y además le digo que lo haga, también lea Lea, pregunte, pregunte a otras personas, a estos economistas, pregunte a la gente joven, pregunte a todos los que ustedes quieran, pero también para contrastar y para llegar a una decisión totalmente informada, que eso es lo que tratamos de hacer en Ingobernables con esta alianza con FES Ildis Ecuador. Así que ya lo saben, nos vemos, ¿sí? tenemos muchísimo contenido que hacer y hay mucho que preguntar, señores, para poder ir a votar este 20 de agosto con conciencia y también con corazón. Así que nos vemos en la próxima. Bien. Hey. ¿Tuvo bueno o no? Qué buen tema, oye. Mira, o sea, yo anotaba para no olvidarme de nada, porque ahora tengo un en vivo justo que voy a hacer ahí arriba y quiero tocar esas cosas y volverlo a tocar. Pero estuvo bien, ¿verdad?